El resultado fue exitoso, podemos llamarlo así. Hubo una gran convocatoria y, bueno, te doy los números exactos porque es lo que todos quieren saber y no quiero equivocar. Mira, administrativos se inscribieron 2046 y MPSG 1453, o sea que son eh, 4499 personas inscritas. Eh, lo cual entiendo que esto revela dos cosas. Primero, la gran necesidad que hay fuera de la universidad de conseguir trabajo estable. Y segundo, eh, también vemos que el trabajador no docente, el trabajo de, del trabajador no docente está considerado como, como un excelente trabajo. Por eso entiendo también que hay tanta demanda. Eh, a veces uno está dentro de este ámbito y y se le escapa lo que está pasando afuera, no ve con los mismos ojos, y bueno, cuando ve la cantidad de gente que quiere entrar a trabajar, ahí uno eh, abre los ojos y ve cuál es la realidad de cómo estamos acá adentro. Eh, tenemos todos todo nuestros derechos, nuestros convenios colectivos, eh, y uno sabe muy bien que fuera de, de estos ámbitos a veces no sucede lo mismo. Así que bueno, eh, vuelvo a decir, fue exitoso, eh, más allá de algunos problemas que han surgido que, eh, que por ejemplo no le estaba llegando el mail a cada una de las personas que se habían inscrito pero sí estaban pudiendo descargar la planilla e imprimirla. Bueno, lo que en realidad hace falta es que se sí, imprime la planilla solamente, sino que le llegue al MEI una, es algo particular para cada inscrito, pero no es un requisito. Pero lo mismo eh, en el día de hoy se está reuniendo cómputo y mañana también para solucionar estos temas y que le empiece a llegar eh, al MEI cada uno de las planillas de personas que se han inscrito. Están trabajando en ese tema. Por último, Daniel, recordamos dónde están disponibles los materiales de estudio y cuál es el, la fecha del examen. Mira, vos entras en la página de la universidad, a mano derecha hay un icono y el segundo icono que aparece dice concursos no docentes. Ahí uno ingresa y está la explicación de cuáles son las tareas que se deben realizar, tanto en el operamiento administrativo, y como el MPCG está aclarado lo que estaba contando recién, que es para aspirantes a cuando se produzca una vacante. Ahí también están las resoluciones rectorales que da inicio a los concursos. Está en un reglamento, el reglamento del concurso, en el cual se define la cantidad de preguntas que son, el valor de cada pregunta, cuánto valen que tenga título. Todo eso está aclarado en el reglamento del concurso y también está el material de estudio. Para, bueno, para estudiar precisamente, para ganar el concurso. Y la fecha es el sábado 17 de febrero, se lo citó a las 9 horas a todo el mundo. Recordemos que, en que se lo cita a las 9 horas para que puedan participar. En la, o sea, el jurado tiene que elaborar las preguntas, se, se juntan a partir de las 9 horas, tienen que elaborar las preguntas y después sortearla y hacer todo el proceso. A partir de las nueve horas comienza ese proceso y pueden estar presentes también cualquier aspirante que quiera presenciar este, este acto.